Bueno, como habéis visto en las últimas imágenes, hemos estado en Despótico y de Despótico hemos salido a Serifos. En esta isla, en el fundeo de Serifos, donde está el puerto, nos hemos... Bueno, Marino está, ha tenido que volver a Portugal. Ya os contará ella, si quiere, por qué. El caso es que yo me he quedado solo por unos días, esperando un Meltemi que tenía que venir, ¿no? Estamos en la isla de Serifos. El caso es que a las 4 de la madrugada me ha despertado la alarma del arreo y... Bueno, estoy viendo un charter que viene. Tenemos 35-40 nudos de viento ahora mismo en el fondeo. Y este está llegando de no sé sabe dónde, ha intentado aquí, no le ha gustado y ahora se ve que viene a intentarlo otra vez. Tengo un imán para tontos. El caso, a las 4 de la mañana me despierto, alarma de garreo. Y mientras veo otros barcos que han garreado también, sí, sí, he garreado con el Rockna, sí. Mientras veo eso, digo, bueno, como estoy solo y yo tengo que estibar cadena, bastante complicado, digo, bueno, lo que voy a hacer es engalgar la otra ancla, una delta que tengo de 25 kilos, y sumarla, tirarla por la borda y tirar 30 metros más de cadena, ¿no? A fin de que el ancla principal, el Rockna, tenga cadena para abajo y que con esta, la segunda, me aguante todas estas 50 metros de cadena y que no se levante, ¿no? Que no se levante esta cadena y me despegue el ancla. Bien, por unos instantes eso parecía que funcionaba. Y bueno, me he relajado y he puesto la alarma de garre en otros 20 metros. En una hora me he ido otros 20 metros y así mismo con cada rato, sí, sí, con las dos anclas, 50 kilos de ancla y 80 metros de cadena de 10 milímetros. Ahora vais a ver este pasando por detrás mía, que lo voy a intentar. Pero aquí donde estoy hay 16 metros de sonda. El problema es que a 60 metros hay 8. Entonces la pendiente donde tú tiras el ancla es aquí y luego rápidamente baja. En el momento que el ancla se sale de aquí y empieza a correr para abajo, estás perdido. De forma y manera que... mientras otros barcos han intentado volver a fondear y tal, yo al estar solo la mejor opción que se me ha ocurrido es tirar el segundo ancla. Pero ha sido nada, porque he ganado tiempo. Durante dos veces el barco parecía que se tenía, pero a la que bajaba un poco la guardia y tal, volvía a sonar la alarma y ya cada vez estaba más lejos y más profundo. Total, que contra más te alejas de la costa del sotavento, más viento me pegaba, más ola me pegaba y más rápido garreaba. Entonces he tenido varios problemas. El primero, recoger toda la cadena, todos los primeros 30 metros, o sea que iba con la marcha metida, piloto automático y yo subiendo la cadena y estibándola. Más o menos hasta que subía el segundo ancla, ¿no? Lo del segundo ancla son 25 kilos más 5 metros de cadena de 10, que para subirla a bordo lo he pasado puta, porque tengo un flotador así con un cabo para poderla enganchar y subirla con la maneta de la moto. Pero claro, esto era una ilusión, porque el flotador ni siquiera salía a flote, hay tanta corriente que flota, el ancla estaba aquí y el flotador estaba corriendo y no subía arriba, no había manera de pescarlo. Bueno, al final con el bichero y tal he conseguido quitarla, ponerla ahí, ahora la tengo ahí delante, os voy a poner una imagen. De toda esta operación no he grabado nada, porque la verdad es que lo estaba pasando bastante, bastante mal. Creo que es la segunda experiencia más mala que he tenido a bordo, y la primera no fue con este barco. Bueno, el caso que al final el barco estaba tan lejos que ya me estaba saliendo del puerto. Entonces el ferry me estaba viendo que el ferry venía así y yo estaba haciendo así, bordos, porque el barco, claro, no le daba con la marcha puesta, no le daba velocidad suficiente para ganarle la proa y ponerme proa al viento. A todo eso yo iba recogiendo cadena, el ancla arrastrando por el suelo
y yo iba aquí dentro estibándola como podía. A todo eso, el barco de lado, así tumbado, pues ya os digo, entre 30 y 45 nudos de racha, ¿no? No sé si estáis viendo el velero por ahí atrás. Está soltando cadena. Y tiene una delta. Y para mi gusto la ha tirado muy, muy, muy profundo. La ha tirado como a 12 o 14 metros. Y no presiento que vaya a irles bien, pero bueno. Ojalá que sí. Les deseo lo mejor. Total, que cuando he conseguido subir todo el quilombo y tal, pues nada, con el ancla arriba ya me he venido y he vuelto a fondear. Total, que estoy despierto desde las 4 de la mañana, porque después ahora estoy nervioso, no hay manera de dormir, no, se me ha cerrado el estómago, no puedo comer. La verdad es que lo he pasado bastante mal, no he grabado nada, así que solo tenéis mi palabra para creeros. Si alguien aprende algo con esto, pues estupendo. He llamado a mi amigo Javi del Mi Regina para contarle la historia y él me ha dicho que de segunda ancla usa la Fortress. Él tiene una Fortress espectacular, enorme, y dice que la usa para eso, pero no lo sé. Dejadme ahí los comentarios qué os parece, porque yo creo que cuando el Rogna ha empezado a caerse por la cuesta abajo, ya da igual lo que le pongas, porque abajo era cascajo y piedra suelta y tal. Fijaros ese barco donde está ya. O sea, ese barco está ya lejísimos. A ver si puedo enseñároslo. ¿Lo veis ahí? Bueno, ahí tiene 16 metros, parece que ha cogido. ¡Qué suerte! No sé si ahí veis a otro. Otro barco de charter, el mismo tipo. También lleva un delta. Y bueno, este de aquí detrás que acaba de llegar sí que ha cogido, y este lo veo que está metiendo la proa para acá. No quiero sacar la cámara porque hace tanto viento que no oiríais un carajo. Entonces ahora está dando la vuelta por aquí, a ver si sale. Y bueno, vamos a ver, hay movimiento en el fondeo. Olimpia Yachin. Es que sabéis qué pasa, que estamos ya en Sefiros, es una isla que está muy cerca de Atenas, entonces en una navegada, y hoy es domingo, o sea que ayer sábado han cogido el barco, han bajado hasta Poros y hoy están haciendo la travesía aquí, entonces tienen que navegar, si no desperdician la semana, ¿no? Se meten con este viento, que hay una ola de 2 metros allí fuera, que para nada es cómodo y para nada es, ni siquiera es seguro. Pero es lo que hay, el barco no es suyo, les importa un carajo los 2.000 euros o 3.000 euros de fianza que me han dejado. Y bueno, si se pierde el barco, pues oye, mala tarde, tampoco es ningún drama. Cosa que no opinamos los propietarios de los barcos. Bueno, voy a ver si se acercan, están preparando el ancla. Este y primero que os he dicho del delta, definitivamente está agarreando, o sea, se va al carajo directamente, o sea, ese barco ni está frenado ni nada. Ese va toda pastilla para atrás. Veo además perfectamente cómo se destensa la cadena. Y estaba ahí y ahora está allí. Si hacen lo mismo que yo, pues acabarán allá abajo, porque allí es donde he acabado yo, cerca del espigón aquel, resistiéndome y pensando que las dos anclas cogerían en algún momento, pero no, no ha sido así y no han cogido. Vamos a ver otra. Ahí tenemos a este, que como no, la va a tirar pues justo delante mío, se me va a quedar aquí pegadito. Con su estupenda delta, a ver cómo le va. He flipado. Mira lo que se pone a hacer en la proa de mi barco. O sea, intenta meterse de proa y cuando le digo que tengo 60 metros de cadena y que me va a tirar el ancla encima, para el motor y se deja con 35 nudos a batir sobre mi proa. Y le digo, pero lárgate de ahí, subnormal.
¿Será posible? Puto imbécil. Se ha quedado ahí a 10 metros de mi proa, con el barco atravesado. Madre mía. Pero ahora no os lo perdáis. Que es que el tío se va. O sea, le he dicho que se quite de mi proa y que se ponga más para allá. Y ha puesto el motor a fondo. Ah, no, espérate, que está girando otra vez. Ya pensaba que se iba a ir a otra isla. Ah, no, sí. Gira, pero no gira. Ahora ha vuelto otra vez a rumbo. Va a dar la vuelta, ¿no? Sí. Estos son el tipo de barco que al final te acaba liando un pollo en el fondeo. Bueno, vamos a esperar a ver dónde pone la siguiente liada. Luego me decís los que alquiláis. Yo no hago eso, yo no hago eso de que mis críos están saltando todo el día, yo no hago eso de que la otra ladriza suelta golpeando en el mástil. Yo no hago eso, yo me porto bien. Y sale el que se porta bien. Pero es que esto es el 99% de mi vida. O sea, barcos de charter cagándola tras cagándola. Bueno, todo eso, fijaros dónde está ese ya. O sea, ese ya está... Ese ya se ha ido ni se sabe dónde, pero le importa un pepino. Ahora el tío se ha tirado al agua y va a ver el ancla para asegurarse que efectivamente está agarreando. Cuando se ve claramente. Venga, un día entretenido en el fondeo. Bueno, a todo eso esperemos que no agarre yo otra vez. Porque visto lo visto, madre mía. A ver, que vienen estos otra vez. Por lo menos esto le sirve al seguro si me dan un porrazo. Un tupper de 58 pies, ni más ni menos. O sea, 18 metros de cacharraco, ¿eh? A ver qué traman esta vez. Suman por ahí. Pero y en vez de tirar el ancla ahí, irse para atrás, como alma que lleva el diablo... Pues no. Venga, amigo, anchor down. Rápido. Vamos. Bueno, por lo menos el viento se lo lleva para el otro lado. Se lo lleva hacia el catamarán. ¿Veis? Va hacia ese catamarán. Las distancias de esta cámara parece que tal, porque es un objetivo pequeño y parece que está muy lejos, pero está a 40 metros. Va directo hacia el catamarán y no va a agarrar y se va a quedar en la... Va a dejar la popa pegada al catamarán. Ahí, muy bien. Y hay uno, parece que hay uno que sabe y el que lleva el barco es un chavalín. Y os lo está enseñando o algo... El catamarán ha visto la jugada y ya le está gritando, ya está a los gritos. Quítate de aquí, que no hay sitio, melón, porque nosotros estamos borneando, yo estoy yendo 30 metros para allá y 30 metros para el otro lado. Y este, fijaros dónde lo tengo, aquí, en toda la popa. Menos mal que va a agarrear y no le va a servir para nada, pero este, vamos, le puedo dar el café ahora mismo. Con el bichero llego. Segundo intento, han decidido que el catamarán le ha dicho que el catamarán viene 30 metros para mí, que yo voy 30 metros para él y que este está en el medio. Porque tenemos mucha cadena tirada y hay mucho viento, viene un ráfagar de todas partes. Entonces ahora está recogiendo, pero está recogiendo, o sea... Bueno, no se aprecia, pero entre el catamarán y ese barco hay 10 metros. Y cuando termine de levantar el ancla, como no le meta gas a fondo, el viento se lo va a llevar para atrás. Fijaros que ha tirado el ancla por allí y la va a sacar aquí. ¿Por qué? Porque la lleva arrastrando. ¿Se va a ver por aquí o no? A ver. Sí. Bueno, no se va a ver, pero yo os lo cuento.
Además, venga, la otra cosa que pasa es que como no saben muy bien, entonces van dando para atrás y el ancla va arrastrándose por el suelo. Entonces, en cualquier momento te cogen la tuya, o sea, se te meten aquí delante. Ellos ven que el barco tuyo está mirando para allá, pero no saben que tu ancla está a 30 metros para allá, porque la cadena está haciendo un círculo, un semicírculo, no está totalmente recta a la proa. Y aunque esté totalmente recta la proa va cambiando de sitio según entra la racha, ¿no? Entonces ellos se ponen donde les parece más o menos bien y luego empiezan a recoger el ancla. Pero empiezan a recoger el ancla, claro, van dando para adelante, para atrás, para acá, para allá, se hacen un lío, usan la hélice de proa para recoger el ancla, o sea, yo no sé. Con el consiguiente peligro de que con un ventarrón como este, imaginaros que te levanta el ancla. O sea, te monta un cipostio. Bueno, aquel directamente ya está a por uvas. O sea, se ha bajado a nadar para buscar. Fijaros cómo se está yendo, se está pirando, pero es que ese barco está totalmente suelto. Total, que se ha ido nadando, se ha venido hasta aquí. O sea, se ha venido hasta aquí buscando el ancla. Claro, aquí hay 200 metros de distancia. Si estos barcos no tienen más de 50 metros de cadena. En fin, da la sensación de que a veces ha cogido. Aquella lo ha conseguido, se ha ido allí al lado del puerto. Os recuerdo que estamos en Serifos. Y este no se da por vencido, va agarreando poco a poco y tal. Pero acaban de llegar dos nuevos actores al fondeo y vamos a ver qué nos depara este asunto. Ya os aseguro que los veo de lejos, que son dos barcos de charter. Pueden ser de otra manera, vosotros me preguntaréis, pero joder, de 30 y 45 nudos de racha de viento, ¿por qué está la gente navegando? Muy sencillo. Llevan meses preparando este viaje, han alquilado el barco una semana, Atenas está a 70-80 millas, y han salido a las 8 de la mañana, y este es el horario en el que llegan a estas islas, que son las primeras Cícladas, ¿no? Entonces llegan a esta hora. No tienen ni un minuto que perder. ¿Cómo van a coger el barco hoy por la mañana y aunque haya 40 nudos, quedarse allí tranquilitos en el bar y comiendo a bordo y haciendo un paseíto por Atenas? No. El barco cuesta un dineral y hay que salir con lo que sea. Además es de charter, o sea que no pasa nada. Y aquí los tenemos. Uno ya me está enfilando la proa y el otro... Pues el otro se ve que es más modesto. Este se ve que es un animal. Este es un barco grande. Viene con su defensa de proa para que no lo estrellen contra el pantalán, muy típico aquí. Y el otro viene con las defensas puestas por si acaso. Ya viene amenazando. Así que bueno, este viene directo hacia aquí, va a intentar hacer la misma maniobra que el otro. Y bueno, vamos a ver cómo acaba. Vamos a hacer un seguimiento. Es un barco de regatas. El ancla que lleva es una Vulcan. Es como la Rogna, pero la Vulcan, es la evolución, creo, bueno, la que no tiene aro. Y estos barcos de regatas... Madre mía, ¿por dónde le está pasando a ese? Estos barcos de regatas, pues no suelen llevar cadena. Llevan muy poca, justo para no pasar pena. Entonces, claro, acaba de tirar el ancla en 16 metros de fondo. Tendría que tirar 60 o 70 metros... va a ir bien y vamos, la lleva arrastrando por el suelo porque llevan muy poca cadena estos barcos de regatas. Pero esto se les ve profesionales, se les ve velas de Kevlar, todo con los trajecitos ahí super fashion, pero claro, ese barco no agarra ni de coña. O sea, ese barco va... ¿Por qué es tan lento el zoom de esta cámara? A ver si hacéis caja y me compráis una, coño. Nada, ese no agarra, va completamente de lado y no va a enganchar porque le han dejado 5 metros en el suelo, 5 metros de cadena en el suelo. Y por ahí viene el otro, no sé si se ve, no se ve. Así, ahí, por ahí aparece el otro.
Bueno, el Po, y vamos el a ver, Po vamos 50S a ver. Está ya a por uvas, o sea, pero a por uvas, está 200 y pico, 300 metros ya lejos de aquí. Estarán levantando el ancla, supongo. Y estos, que llegan ahora, van a hacer la misma maniobra de meterse entre el catamarán y nosotros, que es una cosa, es un hueco muy goloso. Y efectivamente, como os decía, pues en un barco de charter, ahí lleva su bandera de la compañía, para que todo el mundo en el fondeo sepamos que es un barco de charter y se nos ponga los pelos de punta. Vamos a ver. Ah, no, pues sí o no. Sí, sí, viene directo para acá. Se va a meter entre el catamarán y nosotros. Y nada, vamos a ver qué se les ocurre. Ahí estamos pasando para allá. ¿Qué ancla llevan? Una puta mierda de Delta. Oye, ya lo siento por los que tenéis Delta, Pero bueno, esto es lo que hay, ya lo estáis viendo. Aquí van a tirar el ancla aquí al lado, no se ve, ¿no? Con el reflejo no se ve un pimiento. Por ahí van. Venga, anchor down. Vamos. Vamos, angelito mío. Tira el ancla ya. Vamos. Coño, este lo va a hacer bien. Sorpresa. Vamos, vamos. A que se queda aquí a mi lado. Este se va a quedar aquí a mi lado y en una de esas que los dos vamos a movernos de lado. Pero bueno, ese ya ha puesto la defensa, ¿veis? Ese ya sabe que va pegando por todos los lados, incluso en el fondeo. Entonces, por si acaso ya tiene las defensas puestas. Bueno, voy a gritarle que ya se está metiendo en mi proa. Eso es no parar, Mira, por ahí va ese. Que afortunadamente en el último momento, cuando iba a tirar el barco, se le ha escorado totalmente a babor, porque lo ha llevado una racha criminal y lo ha ido a tirar encima y va encima del catamarán. He tenido mucha suerte otra vez. Mucha suerte. Ahora está tirando marcha atrás, totalmente marcha atrás. ¿Siguen soltando cadena? ¿O no? ¿O está rezando que se agarre con la que tienen? Se van a quedar muy cerca del catamarán, lo cual me hace muy feliz. Ah, no, han levantado. Nada, se ha dado cuenta de que con eso no va a ningún lado. Ha levantado y nada. Y los del Pogo, que los tenemos en el otro lado. Uy, aquí así no pilláis el viento. Ahí está el barco de Guillermo, el Gaudín. Y el Pogo, que le está justo a su estribor, que va a intentarlo. Ahí acaba de tirar el ancla, pero claro, la ha tirado otra vez muy profunda. Se tiene que meter encima de la... No, perdón. Se tiene que meter encima del dinghy amarillo aquel y la ha tirado muy para atrás. A ver cómo les va esta vez, pero vamos. A ver si tiene suerte. Si tiene suerte Guillermo también y no le hunden el barco. ¿Veis el Pogo? ¡Web! Ahora se está probando. ¡Web! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han enganchado o qué? ¿O no? Estamos soñando. ¡Uy! Veo el ancla tensa, veo la cadena tensa. ¡Coño! Se ha tocado la lotería. ¡Qué churra! Este es el ferry que me pitaba esta mañana cuando yo estaba por allá por uvas. Y este ha vuelto a tirar el ancla aquí. ¿Por qué no enfoca esto? ¿Está enfocando? Que es que no tengo las gafas. Bueno, tengo que salir porque lo tengo aquí encima. Se me va a quedar aquí pegadito. Venga, voy para afuera. No. Últimas noticias sobre el Pogo ese. No lo veis, pero yo lo acabo de mirar con los prismáticos. Y claro, cuando os he dicho que tenían poca cadena, efectivamente es que tienen poca cadena. Tienen 20 o 30 metros y el resto cabo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no es un barco de crucero, es un barco de regatas, es un barco para lo que es. Si los barcos de charter los hacen de papel de fumar, este es el celofán que envuelve el paquete de tabaco.
Y claro, pesan muy poco y efectivamente necesitan muy poca cadena y muy poco tal, pero además es que le gusta correr y le gusta que la prueba vaya ligera. Y claro, y ahora tienen problemas, no les basta la cadena y el cabito que llevan para quedarse ahí. Ya lo han intentado 4 veces y siguen. Y ahí están levantando otra vez los que se habían puesto a nuestro lado, que han tirado el ancla aquí, fijaros dónde la están recogiendo. Bueno, no lo veis, pero ya os digo que la han tirado por aquí. ¿Dónde está el dedo? Por aquí, y la están recogiendo ahí abajo. Porque ha venido una racha y se los ha llevado. Y ahora está peligrosamente delante del cata. Además arrastrando, como es de costumbre. Y como la... A ver, espero que no la cojan. Venga, chicos, vosotros podéis, sois jóvenes. Si he podido yo solo esta mañana, con el quilombo que tenía aquí montado. Amigos, pasamos la noche muy bien, ha sido una noche estupenda, no ha sonado la alarma ni una sola vez, así que parece que el ancla ha enganchado. Y seguimos con la fiesta de los barcos. Fijaros, allí tenemos otro. Es que no se ve, ¿por qué? Bueno, allí tenemos otro que venía con la ancla arrastrando, pero bueno, parece que ha tenido la buena idea de meter el ancla allí en poca profundidad. Y se va a quedar aquí al lado nuestra. Pero lo que os quiero decir es que allí hay otro. Voy a ver si podéis verlo sin el viento. A ver, un momento. A ver, voy a darle zoom a tope. Un momento, Ahí va. ¿Veis? Ahí ha venido una tripulación con un barco de charter. Llevan todos los chalecos puestos, o sea que les han visto las orejas al lobo. Seguimos con los 30-40 nudos de viento y un barco pequeñito, ese barco 35 pies y todos con los chalecos puestos, a grito limpio, van ahí en cubierta, unos dan instrucciones a otros y ahí van intentando fondear en la mismísima playa. Y a ver lo que pasa. Empezamos la fiesta. Hoy es domingo. Han cogido los barcos ayer. Y tienen que salir a navegar. Porque si no, están perdiendo el tiempo. Ahí va uno ya a ver si le engancha el ancla o no. A ver qué es lo que pasa. Bueno, parece que está girando de popa. No sabemos si ha agarrado. Parece que sí, ha agarrado. Vaya, ha agarrado con la Delta. Mira, estáis de enhorabuena los que tenéis Delta. Luego ya veremos, pero bueno, de entrada agarraba. Ahí lo han intentado un porrón de gente y no se han enganchado. Y este se ha enganchado. Es que no estoy grabando todo lo que pasa, porque no puedo grabar cada barco que viene y tal. Pero están viniendo un montón. Os cuento una cosita. Ha salido uno de los que pasó aquí ayer la noche. Está fondeado un poquito más abajo. Y claro, por la mañana pues se ha levantado el ancla. Han salido. Han dado la vuelta un poquito a la isla para allá. Y ya están aquí fondeados otra vez. Quiero decir con esto que lo han intentado y han visto que hay mucho viento. O sea, si no vas para abajo, en cicladas, por ejemplo, si vas para abajo, pues todos los santos ayudan, ¿no? Para abajo puedes ir sin problema, siempre. O sea, el 95% del verano hacia el sur puedes ir, no hay ningún problema. Hacia el sur y hacia, bueno, todo lo que son traveses, pues puedes ir bajando, pero acuérdate que cada milla que bajes la vas a subir a sangre. Y ahora quería contar una cosa que acabo de ver. Ha venido un barco de charter, ha tirado el ancla por allí y ha llevado el ancla arrastrando unos 200 y pico de metros hasta que ha visto que no cogía una delta.
y ha subido el ancla, ha subido el ancla, y cuando el ancla ha llegado arriba, como la han llevado arrastrando y arando todo el fondo, pues ha subido una especie de toalla o una especie de tela enrollada al ancla, ¿no? Cualquier propietario de barco lo que hubiera hecho hubiera sido coger lo que fuera que viniera con el ancla y meterlo a bordo, meterlo en una bolsa de plástico y tirarlo en una basura. ¿Sabéis lo que ha hecho el de charter, no? Efectivamente. Esta es otra de las diferencias que nos separan. Nosotros, los que vivimos aquí, consideramos que el mar es nuestro y que debemos de cuidarlo. Los barcos de charter les importa un carajo, están aquí para mojar el culo y hacer un poco de ruido. La toalla ha acabado otra vez, o la toalla, o la tela, o la lona, o una sombrilla, o lo que fuera de tela que venía con el ancla, la han vuelto a tirar al mar. Ni siquiera se han preguntado si era una cosa que ellos deberían de dejar en tierra. Es una cosa que ha salido del mar y la meto dentro otra vez. Es su ideología, es su manera de proceder. Vienen de tierra, pasan por la acera, ven una cosa en el suelo y ahí se queda. No la van a recoger. Entonces, ¿por qué la van a recoger en el mar? Bueno, sigue la fiesta.